Señoras y señores, ¿cómo estamos esta mañana? Feliz viernes, buenos días. Vamos a cerrarlo con broche de oro. Bienvenidos, esto es el epicentro de las noticias a través de este mundo poderoso de las redes sociales. Hoy estamos a viernes 21 de abril, estamos usted y yo transitando en el día 111, restan 254 días para decir adiós a este año 2023. Es viernes, vámonos con ánimo y buena actitud. Las noticias de hoy: el avión presidencial ya tiene comprador y con el pago se van a construir 2 hospitales, ha confirmado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también le voy a platicar: en Yucatán, ayer se entregó la primera credencial para votar con fotografía a una persona no binaria. También 2 muertos y 20 casas y comercios con daños y sin electricidad es el saldo de 8 tornados que golpearon al centro de los Estados Unidos en las últimas horas. Es información importante, pero antes, ¿qué le parece si nos adentramos a conocer la información del reporte de clima? Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Atención, zona centro, occidente y sur de Yucatán. Hay pronósticos de temperatura con sensación térmica de hasta 45 grados para hoy viernes. Se recomienda, por supuesto, extremar las medidas de protección, ya que ya se han confirmado y presentado 2 casos de golpes de calor aquí en Yucatán, según reportes de autoridades del sector salud. En la imagen satelital de esta mañana se ubica que para mañana sábado estaría llegando al centro del Golfo de México un nuevo frente frío, que conforme se va acercando a la península de Yucatán, estará por supuesto aumentando este riesgo de potencial de lluvias y tormentas eléctricas, insisto, para este sábado en la tarde. En concreto, prepárese, tendremos un fin de semana con extremo calor, con lluvias que por supuesto solo traerán más bochorno y algunas descargas eléctricas con vientos fuertes, según da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Información local. Noticia desde Yucatán. Noticia desde Yucatán. Damas y caballeros, ahora vámonos a conocer las 3 noticias más importantes de hoy viernes. Información local: Yucatán entregó la primera credencial para votar con fotografía a una persona no binaria. El Instituto Nacional Electoral llevó a cabo esta importante entrega como parte de esto que es la inclusión a la sociedad de las personas que lo requieran. Recordemos algo: el término no binario es un concepto vaya utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer. Con estas acciones, vaya, pues se destaca el cumplimiento de los acuerdos adoptados por parte del Consejo General del propio Instituto Nacional Electoral desde el mes de febrero pasado, con el objetivo de erradicar, lograr desaparecer esta discriminación. Se recordó también que para obtener esta credencial para una persona no binaria se establece como requisito el acta de nacimiento que esté ya reconocida como no binaria, para poder de alguna forma modificar los datos registrales de la credencial, como la clave de elector y la clave única de registro de población, el famoso CUR. Información internacional. Noticia internacional relevante. En noticia internacional de hoy viernes: 2 muertos, 20 casas y comercios con daños y sin electricidad es el saldo de 8 tornados que golpearon el centro de los Estados Unidos en las últimas horas, según se ha dado a conocer por autoridades internacionales. Esta tragedia se está sumando a las más de 30 personas que fallecieron hace unos días por las fuertes lluvias o tornados que han azotado al medio oeste y sur de los Estados Unidos. Aún se espera que de alguna forma aumente el número de daños estructurales en casas y sobre todo, lamentablemente, también podríamos tener un aumento en la cifra de muertes dado la fuerza de estos tornados que azotaron en los Estados Unidos. Noticia nacional relevante. Noticia nacional importante de hoy viernes: ya se vendió el avión presidencial en 1,658,684,400 pesos, de conformidad con el avalúo oficial. El comprador fue el gobierno de Tayikistán, ya que se hizo el depósito correspondiente a la cuenta del gobierno mexicano.
Este recurso, este dinero, se va a utilizar para construir dos hospitales nuevos, uno en Tlapa, en la montaña de Guerrero, que usted sabe es la zona más pobre del país, y otro en Tuxtepec, en Oaxaca. Le platico, la venta de este avión presidencial, el TP-01 José María Morelos y Pavón, ya había sido, como usted recordará, ofrecido al presidente de los Estados Unidos, John Biden, pero no se concretó nada en esta negociación con los Estados Unidos, así que hoy el avión presidencial ya tiene un nuevo propietario, después de que ya finalmente lo pagó. Este viernes, como usted sabe, hay noticias importantes, sobre todo imágenes virales que se mueven con tendencia en las redes sociales. El video de hoy lo vemos juntos. Recuerde, cerramos esta semana y siempre es importante y fundamental mantenerse al tanto del acontecer informativo. Como cada mañana, le ofrezco el periódico digital Eclipse Prensa, un periódico completamente gratuito que usted podrá encontrar, consultar, leer todos los días a través del portal de noticias www.grupoeclipse.com.mx, donde por supuesto usted encontrará hoy la primera plana de este importante periódico. Recuerde, siempre información en tiempo real. Estas serían las tres noticias del día de hoy. El decreto de hoy: atrévete a todo, da ese paso que necesitas hoy, sé el protagonista, no el extra. Soy Antonio García y, como siempre, gracias, muy amables, por regalarme toda esta semana esta gran oportunidad de informarles, en especial saludarles, y usted sabe, mayúsculo placer para mí poder leer todos sus comentarios. Despido esta transmisión realizada a través de estas plataformas de las redes sociales, como son el YouTube, el Twitter, el Facebook, el TikTok, el WhatsApp, el Instagram. Usted lo sabe, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. Le pido un favor, conserve una sonrisa hasta el próximo lunes, que nos volvamos a ver. Excelente fin de semana, saludos, ánimo, buenos días.